¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo en este último fin de semana del mes de abril. Para hoy, sábado 27, tenemos muchísima información de lo que ha sucedido en las últimas semanas en nuestra provincia de Córdoba, como así también anticipándonos a los eventos que tendrá el mes de mayo. Les recordamos, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15-511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Como ustedes están observando, nos encontramos en el ingreso a la ciudad de Mina Clavero, en el Valle de Tras la Sierra. Desde aquí estaremos emitiendo nuestro programa de hoy sábado. Los invitamos a compartir estos 60 minutos a puro campo. Presentamos los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. El INTA Manfredi prepara una nueva edición de la Jornada Nacional de Forrajes Conservados. Te contamos los detalles del programa. La próxima semana comienza la Diplomatura en Manejo de Plagas Urbanas. Conocemos la temática. Política, economía y mercados agropecuarios fueron los focos en las charlas granaderas que organizó AFIC en la Bolsa de Cereales de Córdoba. PLA se lució con premios en Expo Agro y sus concesionarios de Córdoba fueron protagonistas. Gallagro, junto a Siembra Neumática, presentes en Expo Agro. ¿Cómo se preparan para un año que promete buenos resultados para el campo? En la Bolsa de Cereales se realizó el remate del primer lote de maíz cosecha 2018-2019 y se obtuvo 11.500 pesos la tonelada. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Muy bien, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. La estación experimental de INTA en Manfredi tiene todo previsto para el próximo 8 de mayo, la próxima semana, una nueva edición de la Jornada Nacional de Forrajes Conservados. Habrá capacitación, talleres, demostraciones, muestra estática, la mayor productividad y rentabilidad para los campos forrajeros. 8 de mayo en la estación experimental de INTA Manfredi con entrada gratuita. Están todos invitados. Escuchamos las palabras, la invitación de uno de los coordinadores de este importante evento. Bueno, este año las décimas jornadas de forrajes conservados tienen la particularidad de ser, están concentradas en varias charlas académicas que van a ser a partir desde las 9 de la mañana hasta, se va a extender hasta las 5 de la tarde. Y tiene la particularidad de tener personalidades muy importantes en lo que respecta a INTA, los coordinadores de los programas de producción animal y de leche, Aníbal Pordomingo y Miguel Taberna, que nos van a hablar sobre esos dos sistemas, ¿no es cierto?, producción de carne y producción de leche. Y después tiene también la particularidad de otras personalidades que nos van a hablar todo sobre forrajes conservados, cómo medir, va a estar también la parte de heno de calidad, en lo que respecta a heno de calidad de alfalfa, cómo hacer las mediciones. Tenemos también pensado un taller por la tarde, luego del almuerzo, va a estar concentrado en mediciones objetivas con respecto a forrajes conservados, silajes particularmente, y henos también. Y también un concurso de forrajes conservados que va a llevar adelante la Cámara de Contratistas de Forrajes. También otra de las cuestiones es va a haber una visita guiada por una muestra estática de maquinarias y va a haber una charla también a cargo de Federico Sánchez, que nos va a estar hablando de todas las nuevas tecnologías y cómo utilizarlas.
Así que bueno, el panorama es bastante amplio, que va desde la producción de carne, la producción de leche, los forrajes conservados, silaje, heno, mediciones objetivas, utilización en la alimentación a cargo de Catalina Boeto. Así que bueno, es muy interesante y está concentrado muy académicamente este año. En realidad toda la parte de utilización va a estar fuertemente representada y con disertaciones, y a su vez también, como te decía, lo de las mediciones objetivas para calidad, de calidad y uso de los forrajes conservados, tanto silajes como henos. Como todos saben, no lo tenemos más a Mario Bragaccini, así que bueno, un poco este año va a haber también un homenaje a él, y todas estas cuestiones, digamos que lo quisimos concentrar de forma más académica con disertaciones, darle otro giro a las jornadas, digamos, tradicionales que se vienen haciendo. Es el 8 de mayo, acá en la experimental de Inta Manfredi, y los horarios son a partir de las 9 de la mañana, que se va a extender hasta las 5 y algo de la tarde, a medida que se vayan dando todas las charlas que están propuestas, digamos. Aquellos interesados en la inscripción, ¿cómo deben hacerlo y si tiene algún costo? No, la inscripción, la entrada es gratuita, digamos, y bueno, todo lo que es ese día va a estar abierta a las inscripciones desde la mañana temprano. Para aquellos que se quieran acercar, van a estar abiertas acá en Manfredi. Muy bien, y siguiendo con los anuncios de capacitación, y en virtud del convenio firmado recientemente entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, la Cámara de Profesionales de Control Integrado de Plagas Urbanas del Centro, CONIMPLAG, con el auspicio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, se dictará una nueva edición de la Diplomatura en Manejo de Plagas Urbanas. Estuvimos dialogando con los responsables, tanto de CONIMPLAG como de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este es el anuncio, el adelanto del programa de actividades. Es una diplomatura que comienza el 3 de mayo, se va a dictar todos los viernes a la tarde y los sábados durante todo el día en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Está destinada fundamentalmente a ingenieros agrónomos o profesiones afines, y es importante recalcar que a partir de las nuevas actividades reservadas al título de ingeniero agrónomo, quedan incluidas los manejos de productos domisanitarios dentro de las actividades que pueden realizar nuestra profesión de ingenieros agrónomos. Esto se originó por una necesidad de los colegas en cuanto a especializarse en el tema de control de plagas urbanas, es decir, las plagas que están en nuestra casa, que están en la industria alimenticia, en nuestro jardín o en todo el ámbito urbano o el ámbito donde se mueve el hombre, básicamente. Está destinada a los colegas ingenieros agrónomos o abierta a profesionales universitarios que tengan que ver con esta temática, y se va a desarrollar en aproximadamente 6 meses, los viernes y sábados, viernes a la tarde y sábado a la mañana. Está organizada en conjunto entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Cámara de Control de Plagas y Manejo Integrado de Plagas de la provincia de Córdoba. El manejo técnico de las plagas urbanas es una actividad profesional reservada a nuestro título y permite no solamente el manejo de plagas en ambientes urbanos, sino también el manejo de plagas sanitarias, plagas industriales y plagas en espacios verdes. Esta diplomatura es para graduados o estudiantes que hayan cursado las materias de manejo sanitario de los cultivos o terapéutica vegetal o materias afines de las carreras de agronomía, y van a obtener un certificado que acredita la competencia con 250 horas de esta diplomatura. Y van a ser básicamente temas en lo que corresponde a seguridad, medidas de seguridad y condiciones de seguridad en las aplicaciones. Se van a ver las distintas especies que se consideran plagas, van a ser seguramente las más importantes. Se van a ver todo lo que es productos químicos que existen, las diferentes drogas, los diferentes grupos que se utilizan y están autorizados para trabajar en el ámbito de la salud pública. Se va a ver todo lo que es la maquinaria, tanto sea motorizada, todo lo que es la práctica y las buenas prácticas de manejo de estos productos.
reiteremos entonces la fecha de comienzo y aquellos interesados, ¿cómo tienen que contactarse con ustedes? Se pueden contactar para inscribirse al mail diplourbanas@gmail.com o a los teléfonos de la facultad, donde le brindaremos información. Se preinscriben, nosotros receptaremos toda la documentación, título habilitante, fotocopia del DNI, y con eso ya pueden empezar a cursar. Como todos los sábados, presentamos a continuación el resumen de los precios en el mercado de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y el cierre del dólar en esta semana. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.500 pesos. Futuro mayo 2019, 216 dólares. Maíz, 5.700 pesos. Futuro julio 2019, 124 dólares. Trigo, 8.300 pesos. Futuro julio 2019, 189 dólares. Sorgo, 4.500 pesos. Girasol, 9.080 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad que un gran remate el de hoy, con bastante menos hacienda que la semana pasada, una semana corta la de la semana pasada, hasta el miércoles pudimos trabajar. Hoy con 719 cabezas encerradas, en su mayoría casi toda hacienda gorda, con destino a faena, con valores hoy el novillito entre 3.350, novillito entre lo que anduvo entre los 62, 63, hasta los 67.50 el máximo. Máximo también para la categoría de 350-400, que fue 67 pesos, con un mínimo de 60. La hembra entre 59 y 66.50, 67 pesos también. Y la vaca y los toros muy firme. El toro hoy anduvo entre los 42-43 hasta los 54 pesos. Y la vaca entre los 40-41 hasta los 47-50. Remate muy ágil. Hoy la invernada que había bastante poquita, con valores entre los 62, 63 hasta 67 pesos para el ternero, macho y hembra livianito y alguno un poquito más pesado entre los 58, 62 pesos. Próximo remate, próximo lunes en estas instalaciones. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Y el dólar cerró esta semana a 43 pesos con 90 centavos para la compra, 45 pesos con 90 centavos para la venta. Desde el ingreso a la localidad de Mina Clavero los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria. Ya volvemos con estos temas. Política, economía y mercados agropecuarios fueron los focos en las charlas granaderas que organizó AFIC en la Bolsa de Cereales de Córdoba. PLA se lució con premios en Expo Agro y sus concesionarios de Córdoba fueron protagonistas. Gallagro, junto a Siembra Neumática, presentes en Expo Agro, ¿cómo se preparan para un año que promete buenos resultados para el campo? En la Bolsa de Cereales se realizó el remate del primer lote de maíz cosecha 2018-2019 y se obtuvo 11.500 pesos la tonelada. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas vaivén, creyendo que era agua, tiraste querosén, te quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron 100, un médico en tu celu suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites está de 10. Está bueno encontrarnos hasta en Esquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención, Salud, elegí bien. Prevención y salud se
bien. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en postventa. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Sinsacate, 03525-402-200. A partir de este momento comenzamos a transitar el segundo segmento de Campo Directo para este último fin de semana del mes de abril. Organizado por AFIC, la Asociación de Frigoríficos e Industria de Córdoba y la Bolsa de Cereales de nuestra provincia, se realizó una nueva jornada denominada Charlas Granadera. Un repaso a la política económica y el mercado agropecuario en nuestro país. Estuvimos presentes, este es el informe. Esta es la octava edición de estas charlas granaderas que hacemos en conjunto la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Asociación de Frigoríficos, con el auspicio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y la verdad que es un año creo que atípico. Las variables políticas y económicas hace que estemos en una situación económica convulsionada, podríamos decir, o en ebullición. Con lo cual, tener información para la toma de decisiones, creo que hay que tratar de tener la mayor cantidad de datos para poder actuar en consecuencia. En el sector nuestro de ganados y carnes, creo que tenemos en claro que no se puede apostar a tener crédito sea para apostar a la ganadería, sea para apostar a inversiones en las plantas. De alguna manera hay que trabajar con lo puesto, con el capital propio y ver cómo sortear esta situación. Y bueno, los mayores deseos para que rápidamente se mejore la macroeconomía, porque indudablemente ya más de un año en esta situación complica mucho el ambiente de negocios. Seguimos muy fuerte con la exportación de vacas, que eso tiene un destino directo que es China, ayudado por Rusia, pero después en lo que es las exportaciones de novillo, de cortes de alto valor, no hay cantidad suficiente y el volumen que se viene trabajando se hace con valores deprimidos, digámoslo de esta manera, porque no sirven para hacer un traslado al productor y que sirva de incentivo para apostar directamente a la ganadería. Entonces, ¿qué estamos observando nosotros? Que va a ser un año, si tengo que titularlo, diría de subsistencia. El ganadero apostará a tener el rodeo con que inició el año, el frigorífico a tratar de sostener el volumen de actividad con que tuvo, sin mayores expectativas, evitando pérdidas. Yo, si tendría que definir este año, hay que evitar las pérdidas. No pensar en que sea un año de generar utilidades para proyectar inversiones o crecimiento. Creo que es un año de subsistencia. Se tenía que venir la suba del precio de la hacienda, pero no venía, y era mucho entre la dicotomía, entre la falta de hacienda gorda que tenía que venir o falta de plata, escasez de dinero, restricción monetaria que puso el gobierno, más recesión, hacía que la demanda no convalidara la suba de precio. Y lo que se dio y hemos percatado es que la hacienda gorda de Fieldot,
que venían vaciándose como consecuencia de la crisis que tenía el feedlot en el último semestre. Cuando empezó a escasear esa hacienda de feedlot en los primeros días, a fin del año pasado, primeros días de este año, primer bimestre, el precio de la hacienda subió y subió mucho más de lo que realmente veníamos presupuestando. El precio de la hacienda gorda se ha recuperado, está bien, está mejor. No así el precio de la invernada. El precio para el criador, si bien subió, no ha subido conforme a lo que ha subido la hacienda gorda, y esto se ve, a su vez se ve potenciado porque el criador vende con plazos mayores, a 30 y 60 días, que con una inflación que tenemos hoy, esa suba de precio real es menor. Hoy el feedlot está mejor, que mucho mejor que lo que era 6 meses atrás o el último trimestre del año, donde los quebrantos eran mayores. Nosotros decimos que viene sacando la cabeza del agua, pero a su vez no está en una situación de panacea, no es una vanagloria, en donde esto se ve transmitido y que no puede pagar un precio del ternero de invernada a un valor superior. A ver, es mejor la relación del novillo gordo con compra del maíz, es mejor la relación con el precio de la invernada, pero no le permite mayores rentabilidades, y esto ve repercutido en que el precio del ternero de invernada no suba más. Y hoy para el ganadero, para el criador, la clave es ser eficiente, manejar su tema de costos y tratar de sacar la mayor cantidad de kilos de preñeces y de terneros logrados por vaca en el campo, porque si no lo viene vía productividad, vía precios, hay una mejora, pero no es sustantiva. La vaca fue la única categoría que subió en participación correspondiente al año contra el año 2018. Todas las demás, las categorías para consumo interno, cayeron en volumen, y esto se dio, fue la consecuencia, la causal de la suba del precio de la hacienda. Comenzó la comercialización formal de soja. El primer lote de soja de la campaña 2018-19 fue rematado este miércoles en la Bolsa de Cereales de Rosario. Se trata de una partida proveniente de la localidad Potrero Norte, Formosa, adquirido por la empresa Intagro con 27.500 pesos la tonelada. Miles de evacuados en 3 provincias por las lluvias. A raíz de las intensas tormentas registradas esta semana en Formosa, Corrientes y Chaco, el número de afectados por las inundaciones asciende a más de 5.400. Desde el sector productivo chaqueño afirmaron que se trata de una catástrofe natural sin precedentes, con alto impacto económico. Los invitamos a una nueva pausa. Ya volvemos con estos temas. PLA se lució con premios en Expo Agro y sus concesionarios de Córdoba fueron protagonistas. Gallagro, junto a Siembra Neumática, presentes en Expo Agro. ¿Cómo se preparan para un año que promete buenos resultados para el campo? En la Bolsa de Cereales se realizó el remate del primer lote de maíz cosecha 2018-2019 y se obtuvo 11.500 pesos la tonelada. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar. Ya comenzó la inscripción para el Simposio Fertilidad 2019, organizado por Fertilizar Asociación Civil. La cita de cada 2 años para ponerse al día con todo lo referido a nutrición de cultivos. 8 y 9 de mayo en Rosario. Más información en www.fertilizar.org.ar. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán.
50 años, sembrando confianza. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo en este último fin de semana del mes de abril. Nos ubicamos nuevamente en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, para seguir reviviendo todas las instancias de Expo Agro 2019. Ahora, la participación de los concesionarios cordobeses de la fábrica de pulverizadoras PLA. ¿Qué significa Córdoba en estos últimos tiempos para PLA? Bueno, Córdoba es un bastión de la marca. Vos sabés muy bien, Iván, que Córdoba, conjuntamente con Buenos Aires, son las provincias más importantes en la venta de maquinaria, en pulverización y en sembradora. La verdad, nosotros me animo a decir que, al igual que el país, somos líderes en Córdoba, donde hemos tenido una recepción impresionante de este tipo de productos. Sabemos que Córdoba está a la vanguardia de todo lo que es las aplicaciones y todo el protocolo que vienen desarrollando en los últimos años. Hemos recibido 3 premios, 2 galardones de oro a la mención del diseño industrial. Uno, un concepto de un proyecto para economías regionales, que es un nuevo producto desarrollado con gente del INTA en lo que es el cultivo del arroz. Un segundo proyecto, que es el concepto de alta velocidad, donde no es que solamente la máquina siembra a alta velocidad, sino que todo el cuerpo de siembra y la máquina en su conjunto fuimos trabajando para lograr mayor confiabilidad. No es lo mismo una máquina sembrando 8 kilómetros que una máquina 14 kilómetros. Y la precisión y la singularidad que hemos logrado con la gente, que la gente de Plantium también nos ayudó en esto, fue el segundo proyecto. Y el tercer proyecto, conjuntamente con la gente de Acrones, que nos da todo el motor de información en lo que es la aplicación. Cuando digo la aplicación, no la aplicación en sí, sino la aplicación al momento de aplicar. El resto de la plataforma fue desarrollada por PLA y un equipo de trabajo. Con ellos subimos a recibir el Ternium de Plata a lo que es el sistema integrado de aplicación. Así que muy contento, junto con Julián, que nos acompañó. Bueno, de eso se trata, ¿no? Los proyectos son a largo plazo y el trabajo es a largo plazo. Y bueno, nosotros el soporte técnico y el postventa, cuando uno empezó hace ya más de 10 años con esto, era la prioridad. Y nosotros no solamente contamos con la calidad de los mecánicos que hacen sus cursos, sino un amplio stock de repuesto. Uh-huh. Y eso hace que el postventa fortalezca a la venta, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, nosotros cumplimos estos roles con camionetas, unidades de traslado. Tenemos también venta tranquera a través de una traffic, que lo vamos a ir potenciando a este producto. Todas las herramientas. Que tenemos también y que atendemos, ¿no, Iván? Eso claro. Es importante. Que el productor compre el implemento, la maquinaria que quiera adquirir, pero va a estar tranquilo que detrás de eso hay un concesionario, hay un agente que lo va a respaldar y le va a dar la tranquilidad. La verdad que bueno, estamos con mucho entusiasmo, tanto la empresa como los concesionarios, con mucha expectativa. Es un año que realmente estábamos con una ansiedad muy grande, toda la parte agronómica, climática, creo que se ve altamente favorecida, y en nuestra zona, que es la zona de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, como en la gran parte del país. Y las expectativas del productor al visitarnos obviamente manifiesta la necesidad de una herramienta financiera que a los valores que han ido tomando los implementos es más que necesaria. En el caso nuestro, PLA ha incorporado un sistema de financiamiento propio, tanto en pesos como en dólares, con tasas que van desde tasa cero según el plazo, y bastante conveniente en pesos, que bueno, hace un poco más atractiva la visita del cliente, que quizá parecía muy limitado, y bueno, se lleva la sorpresa que hoy PLA tiene la posibilidad de brindarle esa herramienta.
Honestamente estamos teniendo muchas consultas, lo que es pulverización, que es el modelo 3300 gran despeje, que hoy en día sale con el sistema SIA, que es el sistema integrado de aplicación, que vos podés ver en tiempo real lo que está haciendo la máquina, con una estación meteorológica. Y bueno, hoy en día en esta expo contamos con el sistema full, el más completo de todo, bonificado, o sea que viene el productor, bueno, se va a encontrar con una gran novedad. Nos estamos dando cuenta que hoy en día los productores están cada vez más interesados. Una necesidad, ¿no? Una necesidad, aparte el municipio de cada productor también le está pidiendo los reportes, que es la única máquina que los da, así que bueno, es un bien para todos. Los negocios, todo corre hoy por la financiación. Lo bueno en PLA que tiene una tasa del 0% a dos años, entonces estamos peleando con esa línea de crédito para poder cerrar las operaciones que venimos hablando hace un tiempo. Igualmente está todo bien reñido, entonces es cuestión de ofrecer y de ver, de hacer un poco de número para ver, para poder concretar esos negocios. Sobre todo el que es el productor, el que tiene su cosecha, que se anima a estas tasas y la verdad que las puede aprovechar porque no son tan descabelladas. También hay líneas en pesos a 1, a 2 y a 3 años para contrarrestar esto. Entonces, la verdad que está bueno, con la propuesta que ha venido PLA, es una propuesta linda, accesible y que, bueno, que está vigente para todos los productos. Y seguramente van a llegar para quedarse, para acompañar sobre todo al productor en esta etapa. Como vos decías, la cosecha viene muy buena, casi que asusta de lo lindo que está. Entonces es el momento para animarse y para tratar de cerrar esas operaciones. Otra de las empresas cordobesas que participaron en Expo Agro 2019 fue Gallagro Maquinarias, representantes de siembra neumática para el sur y centro de la provincia de Córdoba, con una nueva sucursal inaugurada recientemente en Oncativo. Ellos representan en Argentina los dosificadores neumáticos Matermac. Estuvimos allí, este es el informe. Vamos a traer este año, todavía no lo tenemos acá, algunas reformas del dosificador Matermac que vienen de Italia, como un regulador del embrague automático, ¿sí? Y un nuevo diseño del dosificador EV3 que nosotros le llamábamos, el Magic Zen. Exacto. Entonces, eso es por el lado de dosificadores neumáticos. Después, ¿nuevo diseño? De nuevo diseño, diseños nuevos. Y después, bueno, tenemos lo que seguimos importando desde ya hace muchos años, todo lo que es maquinarias hortícolas, que nos dedicamos a todo lo que es hortalizas, tabaco, y tenemos algunos cultivos nuevos que se están desarrollando y que con muy buenas expectativas, todo lo que es la línea de sembradoras de bandeja, rotobater, o sea, preparados de suelo, sembradoras de bandejas, sembradoras neumáticas de precisión para la parte hortícola y trasplantadoras de plantines. Eso es en la línea de maquinarias hortícolas. Para completar el circo de la parte hortícola, tenemos los tractores Goldoni. Son especialistas en viña, son tractores especialistas para viña y parte hortícola. Por ejemplo, tenemos el Base 20, que es el único tractor que hay a nivel mundial que tiene una trocha de 80 centímetros. Toda la línea de tractores son 4x4 y muchos de ellos son articulados. ¿Por qué? Porque necesitamos dentro de los invernaderos muy chico radio de giro. Entonces es imprescindible de que el tractor sea angosto y que tenga buen radio de giro. O sea, dentro del tamaño han puesto toda la tecnología. Toda la tecnología, en tamaño muy muy chiquito. Por eso los invito a todos a que lo vengan a ver y realmente da gusto ver estos tipos de tractores. La verdad que nosotros tenemos 5 o 6 concesionarios. Bien. Que donde descargamos todos nuestros clientes, están bien distribuidos geográficamente, así que tratamos de siembra neumática
abastece directamente a las fábricas y nuestros concesionarios, aparte de atender a los clientes de las fábricas, pueden hacer reformas de máquina ya dirigidos a los clientes finales. Siembra Neumática es una empresa de servicios. Entonces, nuestros concesionarios están preparados para eso, para atender a los clientes. La gente se pone en contacto con nosotros porque nos googlea, porque nos tienen en las redes sociales, por la página, como sea, nos contacta. Nosotros nos encargamos de contactar con nuestro concesionario para que tenga la mejor atención. Es un año más, siguiendo y apoyando a la firma que hoy estamos representando, la firma de Gallagro, que acompaña vemos que estamos en los años malos, sí, sí. Estamos prósperos a un año, yo diría que regular a bueno, uh-huh. No vamos a seguir con los mismos objetivos personales y en cuanto a la fábrica y concesionario que tenemos, que es apoyar al productor. Vemos una cosecha regular a buena, entonces el productor cuando eso lo vuelca enseguida a mejorar y crecer y poder tecnificar la maquinaria y poder tener mejores rindes y esas cosas. Nosotros hoy estamos también con la gente de ERCA, estamos en el stand de Fabimac y un stand de Giaroli en cada uno, y la gente de Goldoni, sí, sí. Que bueno, es un poco los tractores. Estamos, bueno, cada empleado o estamos de Gallagro está cumpliendo, apoyando a cada firma en el stand. La idea es siempre acompañarlos y bueno, ¿quién más que nosotros de nuestra zona o cercana a nuestra zona poder atender mejor al productor? Conocemos el lugar, conocemos la forma de trabajar, conocemos, y bueno, todo eso hace que cuando el productor se acerca y plantea su inquietud, lo podamos apoyar 100%, porque por ahí pasa de que cuando el productor es de una zona que no conocen, es muy difícil asesorarlo y dar en la tecla con lo que necesita el productor. Mirá, ya empezamos a preparar la Expo de Río Cuarto, creemos que como dije antes, como viene todo bien, hay gente que ya no está con muchas inquietudes preguntando, hay una fuerte consulta para mejorar. Entonces vemos que no podemos dejarlo pasar este año, me parece que estamos muy abocados a ese tema. Siempre participando y este año, como ya arrancamos hace el 2019 con el concesionario Noncativo, con Gallagro Máquinas Agrícolas ya implantado en nuestra ciudad y acompañando las marcas que estamos representando con una expectativa muy grande. Y sobre todo aprendiendo y para transmitirle a los productores todo lo nuevo que hay, tanto en Materma como en las otras empresas que estamos representando. Recordemos las marcas que están representando Noncativo. Bueno, Noncativo estamos con todo lo que es la línea de sembradoras ERCA y Fabimac, en lo que es fertilización con SR, en lo que es fertilizador al voleo, toda la línea Giaroli, cabezales de grande, toldos de grande, y todo lo que es la línea de maní con la cosechadora Colombo. ¿Sí? Estamos realmente, ha sido este último mes que es donde ya tenemos un poco el negocio ya más acorde y más a la venta, hemos tenido muchas consultas. Bien. Y bueno, seguimos tratando de generar en el productor ese acompañamiento y esa nueva opción que nos propusimos darle a la zona y a Noncativo y a toda la zona, ¿no? Generar una buena opción de compra acompañada de un buen servicio técnico, de una buena financiación, de un buen stock de repuesto, de hacer que el negocio de la compra de un implemento sea acompañado por otros factores, que es lo que estamos apuntando. Presentamos a continuación en nuestra agenda
las principales actividades del agro y la industria previstas para los próximos días. La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, el SENASA, el INTA y distintos gobiernos provinciales desarrollaron un plan de capacitación virtual de formador de formadores de buenas prácticas agrícolas en frutihorticultura que comienza el próximo 6 de mayo. Hemos tenido que reprogramar la choclea solidaria que íbamos a realizar el jueves y la vamos a realizar, por eso queremos aprovechar los medios para comunicarle a la sociedad, a la gente que quería participar de esta actividad solidaria, que se va a llevar adelante el día lunes 29 de abril a las 9:30 horas en el campo de escuela de nuestra facultad, para lo cual les pedimos que se vuelvan a reinscribir, a confirmar quiénes van a poder participar, para que podamos coordinar y organizar como corresponde esta actividad que esperamos realmente mucha gente. Bueno, la verdad que es una actividad donde tratamos de inculcar la solidaridad a nuestros estudiantes, por un lado, pero por otro también a buscar ese espíritu solidario que todos deberíamos tener e inculcarnos, y que con las manos de nosotros lo que hacemos es ir a una hectárea de maíz y con las manos cosechamos esos choclos que tiene esa hectárea. Esos choclos luego son cargados a un camión y ese camión los lleva al Banco de Alimentos Córdoba. El Banco de Alimentos Córdoba tiene una red de comedores de día y de hogares que abastece de alimentos, y lo que tiene que saber la comunidad es que en una hectárea producimos unos 36.000 platos de comida aproximadamente, por lo que bueno, es importante que podamos participar y que podamos colaborar y que sobre todo podamos incentivar a otros productores a que también hagan esto. Hay gente que la está pasando verdaderamente mal y creemos que no es mucho el esfuerzo, en 2 horitas podemos hacerlo, y eso es lo importante, ¿no? Es poder sentirnos solidarios y poder sentirnos que estamos ayudando con ese compatriota que lo está necesitando. Participan escuelas primarias, escuelas secundarias, estudiantes de distintas facultades, docentes, no docentes, gente de la sociedad común que también quiere venir a participar. Y lo importante es eso, ¿no? Es poder demostrar que el esfuerzo de 2 horas no nos lleva mucho más que eso, y que lo que verdaderamente se siente es eso, ¿no? Es el haber sido parte de una actividad, como vos bien lo dices, y que con mi esfuerzo estoy ayudando al otro. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba realizará una serie de cursos de actualización para 2 ingenieros agrónomos que necesiten renovar su habilitación como asesores fitosanitarios en el marco de la Ley de Productos Químicos y Biológicos de Uso Agropecuario. Nueva pausa publicitaria en Campo Directo. Ya volvemos con este tema. En la bolsa de cereales se realizó el remate del primer lote de maíz cosecha 2018-2019 y se obtuvo 11.500 pesos la tonelada. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Optimizar forestal. Hacemos tu plan forestal. Lo convertimos en un negocio sustentable y recuperás el 100% de tu inversión. Visítanos www.optimizarcordoba.com.ar. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos.
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Muy bien, queridos amigos, y desde el Valle de Tras la Sierra vamos a compartir con ustedes el cuarto y último segmento de Campo Directo. Nos ubicamos ahora en la Bolsa de Cereales de Córdoba para revivir el remate del primer lote de maíz cosecha 2018-2019. Este importante evento fue organizado por Maizar y la Bolsa de Cereales de Córdoba. Estuvimos presentes, compartimos con ustedes este informe. El cultivo maíz es un cultivo emblemático para Córdoba y Argentina, bueno, en particular para nuestra provincia, porque producimos el 38% de la producción nacional. Estamos esperando más de 18 millones de toneladas durante esta campaña, que va a ser una campaña récord, donde tenemos área, rendimiento y producción récord, es decir, la mayor cantidad de maíz que tenemos en la historia. Entonces esto muestra la inversión que hizo el productor, además del buen clima, obviamente, que acompañó, y podemos estar hablando de esta cosecha. Pero esto genera un gran movimiento, no solamente en la economía y por todos los abonamientos que tiene el maíz, sino también por todo lo que representa en términos de exportaciones, de ingresos de divisas, de ingresos para las economías regionales, tanto para Córdoba como para Argentina. Lo que hemos hecho es un estudio dentro de los mayores productores exportadores de maíz del mundo, que son Ucrania, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Dividimos por cada estado que compone cada país y hemos calculado cuánto produce y cuánto aporta cada provincia o entidad subnacional al total nacional. Ahí vemos que Córdoba es el octavo productor mundial de maíz. Si nosotros fuéramos un país, seríamos el octavo exportador mundial de maíz del mundo, lo cual es un número importantísimo. Y si vemos en relación a lo que le aporta el Estado Nacional, Córdoba es la provincia o la entidad subnacional que más le aporta a su Estado Nacional. Y junto con Buenos Aires le aportan el 69% de la producción a nuestro país. Es un socio del Estado, principalmente ahora que tenemos de nuevo las retenciones, lo cual nos genera un precio más bajo para el productor. Sin embargo, en el esquema actual sigue siendo más factible hacer maíz que soja, contrariamente a lo que pasa en el gobierno anterior, donde si bien ambos cultivos tenían retenciones, el esquema que estaba vigente hacía que fuera más factible hacer soja en lugar de maíz, lo cual lleva a una sojización de la economía, de la agricultura, y hoy estamos volviendo al maíz, y eso se ve en que hace 4 años venimos registrando áreas sembradas récord. Gracias a Dios tuvimos una respuesta admirable, tuvo toda la cadena presente, nos acompañaron todas las bolsas y cámaras de cereales del país. Y bueno, para Córdoba, el maíz es todo un símbolo, es el grano que más producimos, el que más industrializamos, en nuestra zona de influencia, aportamos más del 35% de la producción nacional, lo cual nos erige como el principal productor. Y tener esta respuesta, este ambiente y este escenario donde pudimos juntar a toda la cadena, desde los insumos al productor, al acopiador, corretaje, recepción, es realmente, ahí está el gobierno, realmente es un símbolo de que nosotros valoramos mucho y que agradecemos el acompañamiento. Ojalá que este sea un punto de partida. Aprovechemos esta cosecha récord y mejoremos los aspectos que tenemos que mejorar. La industrialización del maíz es una asignatura pendiente. La podemos hacer. Hace falta políticas claras, de largo plazo, y la tenemos que llevar adelante. 11.300 bioetanol, ahora sí. 11.300 bioetanol, y creo que ya, a ver, ya no lo corre más nadie. 11.300 bioetanol. 11.500 acá bio, muy bien, ahí estamos, ya estamos en números redondos. 11.500 acá bio, vamos, vamos, que
11.500 a cabillo, miren que lo voy a rematar, se va a llevar este lote. Bien, 11.500 a la 1, 11.500 a la 2, el lote es suyo, señor, no voy a decir la palabra, pero no me pongo. 11.500 a cabillo. No, la verdad que un placer, con mucha alegría, volver a la Bolsa de Cereales de Córdoba realmente es un lujo. Volver a Córdoba, la provincia más importante de la producción de maíz, en producción y en transformación. La verdad que es un ejemplo de provincia, siempre digo, qué bueno que se pudiera copiar el modelo cordobés en el resto de las provincias de la Argentina. La verdad que muy, muy contento y la verdad que llena el corazón que este remate sea, primero fue una muy buena idea hacerlo, con una iniciativa importante de la Bolsa cuando nos charlamos este tema, y pero que tenga un fin solidario como el que tiene hoy, ¿no? Que lo que hoy se recauda vaya todo para una escuela rural, la verdad que a nosotros nos parece que es fantástico y es un empujoncito, algo de ayuda que viene tan bien en este momento, ¿no? ¿Qué sensación tiene cuando veía en el informe recién de Gonzalo Augusto de que Córdoba es una de las provincias que más aportan en el mundo al Estado Nacional? Sí, bueno, esa comparación me parece que pone bien en valor, hace hincapié en lo que significa la importancia del maíz en Córdoba. Fíjate vos poniéndolo a Córdoba en la octava provincia o estado subnacional, comparando a estados de Estados Unidos como Nebraska o a Mato Grosso como Brasil. Así que bueno, eso pone a las claras lo que cuando uno habla de maíz en Córdoba, lo que está diciendo. Por eso que yo digo, este enorme desafío de producir cada vez más, necesitamos, insisto, darle valor agregado, darle trabajo cordobés, porque eso también defiende al productor, defiende la posibilidad de tener una mejor rentabilidad. Las regiones que están más lejos del puerto, se hace casi obligatorio pensar en un proceso de transformación. Y creo que el productor lo viene haciendo, transformando el maíz en proteína animal y haciendo también algunas inversiones muy importantes con respecto al tema de energía, como el caso del bioetanol. Pero necesitamos avanzar mucho más y creo que se puede avanzar mucho más. A veces no entendemos algunos caprichos de algunas decisiones que retroceden este tipo de posibilidades. Hace poquitos días se ha cambiado nuevamente la ecuación económica del corte de etanol y eso obviamente no alienta a la inversión. Insisto, nosotros tenemos que seguir trabajando, no bajar los brazos, juntarnos las provincias productoras, en este caso maíz, pero también la de caña de azúcar y todo lo que signifique la producción de bioenergía, para que podamos tratar de resolver este tema que le daría obviamente a las provincias argentinas una matriz productiva totalmente distinta. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Muy bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Les recordamos, usted puede comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. La próxima semana estaremos mostrándoles e informando todo lo que sucedió en la jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina que se realizó en el norte de la provincia de San Luis. Nos encontramos con ustedes el próximo sábado, ya en el mes de mayo, a partir de las 11 de la mañana, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Muchísimas gracias.